En la comunidad Santa Isabel del municipio de Bayamo tuvo lugar el primer activo juvenil de Granma para el sector campesino. Productores jóvenes asociados a las más de 30 cooperativas que tiene el territorio se dieron cita aquí para intercambiar sobre temas medulares en el universo campesino. Fue este un espacio de fructífero intercambio donde se expusieron los resultados más prominentes de las cooperativas de la nueva generación, sus aportes a la soberanía alimentaria del municipio y su apoyo al sistema de salud en tiempo de pandemia. Asimismo, se valoraron aspectos que hasta hoy lastran el mayor desarrollo del sector. Hoy para nadie es un secreto que todavía no se está entregando la tierra con agilidad a nuestros jóvenes, que es algo que también que tenemos que seguir trabajando de conjunto con la agricultura y los demás factores para que nuestros jóvenes que están sentados en la tierra realmente les lleguen en el momento oportuno. El tema de los créditos bancarios. Hoy todavía tenemos demoras, a pesar de toda la facilidad que el país nos ha dado, por un tema de ser muchas veces un tema burocrático, la demora en los créditos a nuestros jóvenes. Y eso también va en contra de la buena atención que tenemos que brindar a nuestros jóvenes en el sector cooperativo y campesino. Este fue el encuentro que abrió una secuencia de 3 activos municipales, los cuales serán la antesala del activo provincial a desarrollarse en abril venidero. Aquí se insistió en el trabajo con el universo juvenil en cada base productiva con mayor activismo de la UJC. Las pretensiones son, lógicamente, poder estar dándole respuesta a cada una de las preocupaciones que tienen los jóvenes en la implementación de las 63 medidas, en el precio de los productos, en la entrega de los paquetes tecnológicos en función de eso, porque es lo que donde más redundan las preocupaciones de los jóvenes. Y bueno, es un espacio además también para poder estimular a aquellos secretarios generales del sector campesino que hoy se han destacado en todo un año en el trabajo. Al cierre del intercambio en Bayamo se reconocieron a productores de altos rendimientos y vanguardias juveniles campesinos. Darela Díaz Borrero, en directo.